continuamos con más charlas de café y vamos ahora a compartir la historia de una mujer profesional sobre su trayectoria como ingeniera agrónoma, una profesión que históricamente está más vinculada al mundo masculino, pero que por suerte también se va abriendo camino ya desde hace unas cuantas décadas la mujer en eso y en la actualidad mucho más. Así que vinimos a visitar a Agronomía y Veterinaria del Agropecuario a Verónica Tumine, que muy amablemente se hace un ratito para hablar con nosotros y para compartirnos su testimonio. ¿Cómo estás, Vero? Bien, muy bien. Muchas gracias por acercarse. Bueno, Vero, ¿cuántos años más o menos? Cerca de 15 ya trabajando acá, ¿verdad? Sí, yo me recibí en el año 2003 y afortunadamente empecé a trabajar casi inmediatamente que me recibí. Empecé a trabajar en otra empresa donde estuve 3 años y bueno, esto es muy dinámico. 3 años en esa empresa, de acá, también de acá en Orense, empecé a trabajar en Orense, o sea, vivía acá, iba y venía, era muy jovencita, o sea, ahora si lo pienso no sé si lo volvería a hacer, porque eso La pujanza de la juventud, claro, sí, es ¿no? tal cual, es las ganas de trabajar y de superarse, eso del desarraigo de tu familia, de repente te agarra como una crisis ahí porque terminás la facultad y pensás que solo servís para estudiar y te tenés que salir Totalmente, a la a rematar, cancha. a ponerte el overol y a laburar de verdad y bueno, y ahí es cuando realmente salís a la cancha que te encontrás con un montón de cosas buenas y otras no tanto, que tenés que saber Sí, llevarlas porque adelante. la teoría y la práctica se retroalimentan, decía una profesora mía en la facultad, ¿no? Y Tal uno cual. viene con las fórmulas, es una carrera de mucha fórmula, de mucha ciencia dura, y después tienen que encontrarse con las vicisitudes del trabajo, que es un trabajo a cielo abierto, ¿no? No, seguro, es un profesor de la facultad mío también decía que había una materia que no la dictan, que es la actitud, y es verdad, y Totalmente. no Deberían darla solamente en todas, en la escuela sí, no también. solamente en el trabajo, es Sí. actitud ante la vida pero bueno, yo estuve 3 años trabajando en otra empresa. Después, bueno, se me dio la oportunidad acá en el agropecuario y acá sigo, ya hace 14 años que estoy acá. ¿Qué te llevó a elegir esta profesión? Mira, yo siempre sentía que me gustaba todo lo que tenía que ver con la naturaleza, bueno, por eso elegí la orientación ya en el secundario en ciencias exactas y naturales. Hicieron una jornada de orientación vocacional, me acuerdo, te estoy hablando del año 96, 97, en la Biblioteca Campano, donde íbamos los chicos de quinto año de las secundarias de acá de Tres Arroyos, era abierta, y ahí me orientaba por todo lo que tenía que ver, como te decía, con la producción, me gustaba mucho lo que era la parte de alimentación, relacionado con eso. Y estaban de la facultad, los que están en la parte de extensión, y vos ibas pasando por los stands y ibas Claro. preguntando, y bueno, y ahí me surgió. Porque en realidad yo no vengo ni de familia de campo. Claro, porque eso te iba a decir que muchas veces lo que sucede, sobre todo en esta zona, es que bueno, es un poco heredado, ¿no? Como que hay que hacerse Sí, cargo del tal campo. cual. Algunos eligen la administración, otros la parte de la agronomía, pero en tu caso no, No, en no. mi caso no. No, en Lo mi caso elegiste, no. digamos. Lo elegí y bueno, también es todo un desafío arrancar. Eran momentos muy difíciles económicamente en el país. En ese momento Claro. estábamos en un quiebre. ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa? Como Sí, es algo la recurrente. historia resulta Sí, familiar. pero bueno, no es, yo veo como que ahora quizás es más fácil, los chicos se manejan de otra manera. Bueno, en ese momento no había ni internet, ni redes, ni celulares, Claro. nada. Y O sea ese era que un desarraigo era un también distinto. desarraigo, sí. Tenías que llamar por un teléfono público A la a la familia. familia, era totalmente diferente. No digo ni mejor ni peor, pero era ¿Dónde distinto. estudiaste? Yo estudié en Azul, acá Bien, cerca, pero igual bien. de todas maneras no era fluido que decir vengo todos los fines de Claro. semana, no. Estudié en la Universidad Nacional del Centro, una universidad pública, unos años muy lindos, grupos muy lindos, la carrera es muy amena, es toda Claro. gente del interior, teníamos la parte de estudio, también la parte de los asados, la Las jineteada, peñas las de peñas, agronomía son las mejores. sí, mucha guitarreada y bueno, hice mi carrera allá, tengo un montón de amigos, incluso después te volvés a juntar Encontrar en el ámbito porque laboral. en el ámbito laboral y más que yo me orienté a la parte comercial con más razón. Así que te los encontrás siempre, o incluso tengo proveedores nuestros que eran compañeros míos de trabajo, perdón, de la facultad. Así que seguimos en contacto. Fueron unos años muy, muy lindos y como te decía, yo quería volverme a Tres Arroyos. Y bueno, se me dio y acá estoy, gracias a Dios.
Y cuando comenzaste, hablábamos un poquito antes de trabajar la nota, que en esta empresa ya has visto pasar dos generaciones, ¿no? Y un poco también trabajar con las distintas generaciones implica ver un poco eso del cambio en el manejo, porque también es un rubro en permanente evolución en cuanto a las herramientas y a la tecnología con la que se cuenta para trabajar. No, ¿no? Seguro. Me imagino que muchas cosas las has tenido que aprender vos por tu cuenta más allá del título en los últimos años, porque no era lo mismo el contexto agropecuario en esos años en cuanto al avance tecnológico y demás que el que tenemos ahora. No, eso seguramente es totalmente dinámico. Tenés que estar actualizándote. Al estar en la parte comercial también las empresas te van llevando, están dando cursos. Se nos ha cambiado muchísimo el tema desde la pandemia, que no tenemos lo que es presencial. A veces te llenan de cursos por Zoom, por Meet, por esto, por el otro, que no llegás, estás medio saturado y no llegás a ver todo, porque también tenés que cumplir con tus obligaciones del trabajo. Pero tenés que estar continuamente actualizándote. Como te decía, las empresas te van llevando porque van sacando un producto nuevo, vos lo tenés que vender, entonces tenés que saber de lo que estás hablando. El tema de los cambios generacionales también, que uno se tiene que ir adecuando. Yo estoy ahí como en el medio, pero ya han venido padres que ya dejaron de trabajar y ya están trabajando los chicos, que son 10 o 15 años más jóvenes que yo, y tenés que aggiornarte a eso. Mucho más el trabajo por WhatsApp, no tanto personal. Bueno, esta situación también. La pandemia lo ha potenciado muchísimo, porque acá es mucho de mate, de encontrarse, de reuniones, de presentar productos con una reunión o presentar alguna condición especial en una reunión. Esto no lo podemos hacer y eso se extraña en nuestra profesión. Sí, por supuesto. También se me hace que debido a esto, precisamente a todos los cambios que hay y a esta comunión que hay también entre los colegas de diferentes partes del país, incluso del mundo, conozco a muchos colegas tuyos que están muy vinculados a través de grupos de WhatsApp, ¿no? Y que esto hace que puedan intercambiar miradas, no solamente del contexto a nivel nacional, sino de las cosas puntuales de cada zona. Sabemos que Tres Arroyos en ese sentido es referente para un montón de personas. No, seguramente. Uno participa en un montón de grupos que te cuentan, no sé, hubo heladas en Córdoba o que pasó tal cosa en los países limítrofes, en el exterior también. Nosotros estamos muy ligados con todos los que es precios de mercado a lo que pasa en el resto del mundo. Lo mismo con la producción de fitosanitarios, la mayoría se formulan en el exterior, entonces tenés que estar continuamente en contacto y eso es como decís vos, te abre las fronteras a un montón a un abanico de oportunidades. Yo gracias al trabajo pude viajar a muchas partes del país, viendo lugares o zonas donde vos decías, acá se sembraba maíz, acá se sembraba alfalfa. Pude viajar a Estados Unidos también a recorrer el cinturón maicero, que eso fue fantástico. Quizás uno puede ir otra vez a pasear, pero no a tener una visita. En ese contexto. Claro, no a una visita guiada con un grupo de colegas, que había colegas de Tucumán, de Córdoba, de Santiago del Estero, de Entre Ríos, de la mayoría de las provincias que hacen producción agropecuaria. La verdad que yo lo disfruto muchísimo. Y esta posibilidad que te ha dado la vida y también la profesión de viajar y estar en contacto con lo que sucede en el resto del mundo respecto a este ámbito, me imagino que te ha dado una mirada sobre cuáles son nuestras ventajas y también cuáles son nuestras desventajas, ¿no? ¿Cuáles crees que son vos la mayor ventaja que tenemos a nivel agropecuario, si querés a nivel regional, si querés a nivel nacional, y cuál es como la peor desventaja? La gran ventaja que tenemos es el clima y que nosotros acá podemos producir. O sea, es un país que no se acaba nunca. Los recursos naturales que tenemos, la verdad que es fantástico. A veces nos olvidamos de eso, a veces no se cuidan los recursos como se debería. Esa es la mayor ventaja. Otra ventaja es que nosotros somos ávidos de información, estamos abiertos. Nosotros como argentinos somos ingeniosos y... ¿Eso es algo que se valora en el mundo? Sí, seguramente. Se estudia mucho, se trabaja mucho desde entidades... privadas y también entidades del Estado, por ejemplo, como el INTA. Se trabaja muchísimo. Y las desventajas, lamentablemente, son muchas veces las políticas que no acompañan con lo que es la promoción y fomentar lo que es la producción agropecuaria. A veces eso también va atado a condiciones externas, ¿no? Pero esa es la gran desventaja, que no promueven a quedarte en el campo, a trabajar, a...
a seguir adelante, pero bueno, no pasa solamente en la parte agropecuaria, no, pasa en un montón de emprendimientos y de trabajos. Por supuesto. ¿Y cómo lo has vivido desde tu lugar femenino a este tránsito de tu profesión a lo largo de los años? Digamos, sabemos que en los últimos años, particularmente yo diría que en los últimos 20, ha habido una modificación, un cambio de paradigma, está viendo, todavía está sucediendo un cambio de paradigma fuerte en lo que tiene que ver con el rol de la mujer en la incorporación, también en el nivel de cupos que hay en cada uno de los lugares que por ahí han solido ser más bien masculinos, como por ejemplo este. ¿Vos has notado un cambio o en general siempre tuviste como la misma manera de transitar la profesión? No, yo creo que hay un cambio, sí que hubo un cambio, como decís vos, en los últimos años. Siempre fue una carrera más masculina, incluso desde que empezás a estudiar. Claro. La mayoría de los que estudian la carrera son varones, somos menos las mujeres que lo hacemos. En el trabajo también, pero cada vez se ve más chicas o que las empresas incorporan más chicas. Uh-huh. Eso está buenísimo porque habla de la diversificación, uno tiene una manera de ver distinto, pero hay trabajos que te limitan, hay trabajos que son más de hombre. Poner en mi caso, yo tengo dos chicos chiquititos y eso en algunas cosas me limita, por ejemplo, de salir, no sé, a sembrar un ensayo, a recorrer un lote que se te hace tarde y vos tenés que volver para estar con tus criaturas. Bueno, eso es, eso pasa, como mamá pasa, pero uno parece como que vas a postergar la maternidad porque vas a dedicarle menos al trabajo y es al revés. Sí. Cuando tenés chicos como que te motivás más y tenés más ganas de salir adelante, por lo menos ese fue mi caso personal, y de alguna manera te arreglás y seguís haciendo cosas y surge un viaje, y, no sé, te ayuda a tu mamá, te ayuda a tu familia, tu esposo, el que fuera, pero si no, lo tenés que hacer y tenés que ir, y bueno, es... la verdad que es gratificante porque vos también decís, bueno, estoy trabajando, puedo tener mi familia, la puedo criar, estoy haciendo lo que elegí, que eso es invaluable. Es un privilegio, ¿no? Es un privilegio. Uh-huh. Y veo que cada vez más empresas están tomando chicas. Uh-huh. Depende porque es tan amplia la carrera y podés hacer tantas cosas que hay trabajos que son más bien para un varón y otros no tanto. Sí, por supuesto. Por supuesto, pero también a veces tiene que ver un poco esto del tomar o no tomar una mujer con el caso precisamente de estas limitaciones de las que vos hablás, ¿no? Que una empresa a la hora de contratar a una mujer sabe que si tiene hijos, bueno, va a tener ciertas limitantes, sí. Está bueno que se iguale en ese sentido. No, seguramente, y así debería ser en todos los trabajos, uh-huh. Así debería ser. Te voy a hacer una pregunta técnica, a ver si vos me la podés responder. No tiene que ver tanto con tu profesión, pero desde tu profesión me la vas a responder. ¿Qué pasa con julio y el clima? Porque estuve escuchando que va a haber algunas variaciones, que va a ser un julio bastante atípico. ¿Vos tenés alguna información al respecto? Bueno, se está esperando las heladas, porque venimos con un invierno bastante benigno. Sí. Ahora tuvimos unas lluvias que no fueron grandes, pero bueno, ayudan. Y bueno, esperando las heladas, esperando que venga buenas lluvias, porque ahora estamos en todo lo que es siembra de cebada y de trigo. Ya hay una buena parte de la superficie sembrada, pero todavía faltan los ciclos, más que nada ciclos intermedios y cortos. Se está terminando con los ciclos intermedios y cortos. Así que lo que esperamos es que el clima acompañe para una buena siembra y después primavera con lluvia para ayudar a los cultivos de fina y a los cultivos de gruesa que se van a sembrar ahí a partir de octubre. Uh-huh. Bueno, esperemos que el clima acompañe. Yo tengo la teoría de que acá en esta zona, casi como sobre la chicharra, empieza a cumplir el clima, sí, ¿no? Sí, como sí. Que tenemos esa zona. Hemos tenido años muy complicados, veranos muy secos, el clima está cambiando, uh-huh. Te tenés que ir acomodando a eso, eligiendo qué variedades, en qué momento sembrar. Pero bueno, todavía es una punta que nosotros podemos planificar más o menos con algún pronóstico, que a veces no son totalmente ciertos. Está fallando bastante. Sí, sí, pero podés planificarlo. Pero hay herramientas, pero es fundamental. El clima es fundamental para tener un éxito en la cosecha. Uh-huh. Ese es el factor riesgoso. Exactamente, sí. Bueno, la verdad que hubiera sido un placer charlar con vos. Muchísimas gracias por hacerte este ratito para recibirnos y por compartir también un poquito esta historia con nosotros. Y me gustaría que si tal vez hay del otro lado alguna chica que está pensando en emprender esta carrera, le hables y le digas, bueno, para vos cuál ha sido el mayor privilegio de elegir y transitar la ingeniería agrónoma. Mira, para mí totalmente gratificante. Yo estoy sumamente agradecida.
Porque como te decía, yo arranqué porque tenía como una orientación hacia eso y cuando empecé a transitar la carrera me di cuenta que era lo que yo quería, lo hice con mucho gusto y tuve la suerte de trabajar de lo que a mí me gusta. Y bueno, que bueno, si uno tiene una decisión y le gusta, hay que darle para adelante porque las oportunidades están, hay que aprovecharlas. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, y aprovechamos que estamos aquí desde el agropecuario para contarles a ustedes, que tal vez tienen gatos o perros y aún no hicieron la vacunación anual antirrábica, que pueden acercarse aquí miércoles y jueves entre las 16 y las 19 horas. En el caso de los perros los tienen que traer con correa, en el caso de los gatos en algún contenedor, digamos, para que sea todo más seguro. Por supuesto, el servicio es gratuito porque Milka Grifión, que es quien está a cargo aquí de la vacunación, lo hace ad honorem con los insumos que provee el municipio. Así que a vacunar todos nuestros animales para prevenir todo tipo de zoonosis. Vamos a una pequeña tanda publicitaria y regresamos con más charlas de café.